Polkadot es un innovador proyecto blockchain que apunta a crear una infraestructura de interconexión segura entre distintos blockchains, a la vez que brinda posibilidades de escalabilidad y nuevas funcionalidades a las mismas. Bienvenidos a otro video del Inversionista Inteligente. Mi nombre es Hernán Patiño y en este video veremos qué es Polkadot. Comencemos. Uno de los proyectos de criptomonedas recientemente creados que más ha captado la atención del mundo es Polkadot. ¿Pero por qué?, se pregunta la gente. Este nuevo proyecto de tecnología blockchain busca destronar a Ethereum como una red mucho más escalable y eficiente, a la vez que brinda la posibilidad de interconectar distintos blockchains y convertirse en un hub de desarrollo cross-chain sin paralelo. El origen de este proyecto nos lleva a conocer a una de las principales figuras del mundo cripto, Gavin Wood. Wood es un conocido desarrollador de tecnología blockchain que forma parte del equipo de desarrollo de Ethereum. De hecho, Wood tuvo el cargo de desarrollador principal de Ethereum, estando al mismo nivel de Vitalik Buterin, una situación que detona su conocimiento y trabajo dentro de este proyecto. Es gracias al trabajo de Wood que Ethereum cuenta con el poderoso lenguaje de programación Solidity, el cual fue creado por su persona. Sin embargo, el 11 de enero del 2016, Wood decidió que era momento de partir y comenzar su propio proyecto, abandonando el proyecto de Ethereum. En ese momento, la idea de Wood era comenzar un proyecto de blockchain capaz de superar las debilidades de Ethereum, en especial su escalabilidad y habilitar nuevas estructuras de funcionamiento cross-chain o entre cadenas. Así, para junio del 2016, Wood ya había comenzado a trabajar en este nuevo proyecto, y en octubre de ese mismo año presentó al mundo la primera versión del white paper de Polkadot. Con esto daba comienzo a este interesante proyecto en el que también estaba participando el desarrollador Marek Kotewicz. Desde ese momento, el desarrollador de Polkadot comenzaría su camino hasta reunir una mayor cantidad de atención sobre él mismo, algo que de hecho se puede ver claramente en la actualidad. Y es que Polkadot es uno de los proyectos de blockchain de mayor crecimiento durante el 2020 y principios de este 2021. Gavin Wood comenzó este proyecto contando inicialmente con el apoyo económico de su empresa Parity y la Web3 Foundation, que también ayudó a crear. Si bien Parity y Web3 Foundation son referentes dentro del mundo de Ethereum, su participación en la financiación de Polkadot es vital. Sin embargo, los recursos de ambas empresas eran limitados debido a que estaban centradas en Ethereum. Esto llevó a la realización de una oferta inicial de monedas, que se realizó desde el 15 hasta el 27 de octubre del 2017. El éxito de la ICO fue extraordinario, logrando recaudar 143 millones de dólares para el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, poco tiempo después, ese éxito se vería puesto en grave riesgo. Un hackeo haría que Parity perdiera más de 90 millones de dólares dentro de la red de Ethereum. Con sus ingresos severamente disminuidos, se replanteó la ruta de trabajo y Gavin Wood dejó en claro que el trabajo de Polkadot seguiría. Esto gracias a que había dinero suficiente para que el proyecto tuviera éxito y se respetaran las condiciones de la ICO. Adicionalmente, Parity y Web3 Foundation buscaron la forma de pedir ayuda para realizar un hard fork que permitiera recuperar el resto de Ethereum bloqueados por el hackeo. La medida recibió duras críticas y la comunidad se opuso a la realización de una acción como la que se dio tras el hackeo de DAO en 2016. Esto porque temían que esa situación llevara a una nueva incisión en la comunidad. Los fondos hasta ese momento siguen bloqueados en el conocido Parity Bug. Parece no haber forma de sacar dicho dinero de este lugar. Ahora bien, Polkadot comenzó su camino en la mente de Gavin Wood como una red capaz de ofrecer las mismas capacidades de Ethereum, superando al mismo tiempo sus debilidades y ofreciendo una serie de características únicas. Para lograr esto, Polkadot ideó desde sus bases toda una nueva serie de tecnología y protocolos que consensó pensando para tal fin. En primer lugar, Polkadot se diseñó teniendo en mente un funcionamiento de redes heterogéneas que podían interconectarse. De esta forma, Polkadot podía cumplir con dos funciones bien definidas. La primera función era como una cadena de transmisión y procesamiento de datos, una funcionalidad que le permitía recibir información de otras cadenas, procesar dicha información y enviarla de vuelta a la cadena de origen. Esta primera opción permite que Polkadot se convierta en una capa de escalabilidad para cualquier otra blockchain que lo necesite.
y la número dos es el funcionamiento independiente creando sus propias cadenas, es decir, crear cadenas con sus propias capacidades, como el caso de compatibilidad para ejecutar smart contracts o tokens. Eso permite el funcionamiento nativo de aplicaciones descentralizadas, DApps, y tokens sobre la red que pueden aprovechar el máximo potencial de la red. La idea con todo esto es que Polkadot pueda convertirse en una opción de escalabilidad para redes como Ethereum y otras criptomonedas. Además, también podría servir para interconectar distintos ecosistemas en distintos blockchain, todo ello sobre una misma red. Este último caso, por ejemplo, se puede ver en el proyecto DeFi Equilibrium, que hace vida en EOS. Adicionalmente, ese funcionamiento permite que Polkadot pueda brindar una mejor seguridad, escalabilidad mediante sharding y ejecución paralela dentro de la red, lo que incrementa el rendimiento general de la misma. Las subcadenas en Polkadot reciben el nombre de Parachain, las cuales pueden verse como sidechain o cadena secundaria, donde se ejecuta una instancia blockchain propia. Es decir, un parachain tiene un blockchain o historial propio, que sostiene una propia existencia de tokens, smart contracts o nodos. Así, esta parachain tiene su propia capacidad y poder de cálculo propio para atender sus necesidades. Por otro lado, la Relay Chain es la cadena principal de Polkadot, y esta existe bajo la unión de la historial de todas las parachain, que se ejecutan en el paralelo dentro de la red de Polkadot. Esta organización hace posible que Polkadot pueda ejecutar en paralelo smart contracts y adicionalmente permite una escalabilidad superior a la de los blockchains actuales. Adicionalmente, esta funcionalidad segmentada también permite la existencia de los bridges o puentes con los cuales los parachain pueden abrir comunicación con otros blockchains como Ethereum, EOS o Bitcoin y servir de enlace con las mismas. Como las parachain pueden comunicarse entre sí, esto permite también que distintos bridges apuntados a otras cadenas puedan comunicarse, sirviendo de cadenas cross-chain para realizar operaciones entre los mismos. Con Polkadot y sus bridges es posible interconectar Bitcoin y Ethereum u otras blockchains a gran velocidad, con costos altamente reducidos sin renunciar a la seguridad en ningún momento. Polkadot, de forma nativa, no ofrece soporte nativo para smart contracts. Esto deja de lado la creación de tokens o DApps nativamente en la red. Sin embargo, los parachains son extensibles y modulares, teniendo la capacidad de poder crear capas de abstracción que permitan la ejecución de dichos smart contracts. Al ejecutarse dentro de una parachain, el impacto de los mismos se ve limitado en cuanto a consumo de recursos, dejando al resto del sistema funcionando de forma normal. Eso evita, por ejemplo, que un alto número de transacciones en un parachain meme el rendimiento del resto del sistema. Otra gran ventaja de este sistema es que su funcionamiento, diseño, programación y despliegue es mucho más sencillo. Eso ha hecho que Polkadot sea una red mucho más segura. Adicionalmente, las parachains con capacidad de smart contracts pueden activar protocolos alternativos de alta velocidad que permitan la ejecución de esos smart contracts con mínimo impacto en el ecosistema general de Polkadot. Otro proyecto de gran relevancia en este sentido es Moonbeam, el cual habilita una parachain de Polkadot en estas capacidades, el cual implementa una solución totalmente compatible con la EVM de Ethereum y con Web3 RPC API, dando todas las herramientas necesarias a los programadores para aprovechar el potencial de los smart contracts de Ethereum sobre Polkadot. Por supuesto, estas no son las únicas soluciones para smart contracts en parachain de Polkadot, pero son una muestra clara de la posibilidad de implementar esta tecnología de forma sencilla y mucho más dentro de la red. Ahora, para lograr este tipo de funcionamiento, Polkadot ha creado toda una nueva organización red en la cual destacan cuatro elementos, los cuales son validadores, nominadores, clasificadores y pescadores. El funcionamiento de estas cuatro piezas es lo que permite la orquestación del proceso de generación, verificación, validación y emisión de los bloques dentro de Polkadot. Además, es de destacar que la comunicación entre cada uno de estos elementos, entre las subcadenas y la cadena principal, es completamente asincronótica y paralela, garantizando una alta velocidad de comunicación dentro del sistema.
Los elementos que forman parte de la red de Polkadot trabajan al unísono gracias al protocolo de consejo de Polkadot conocido como NPoS o Nominate Proof of Stake. Este protocolo de consejo está pensando como una ligera variación de conocido protocolo prueba de participación. En NPoS, los validadores deben proporcionar la infraestructura y el mantenimiento de la red. Son ellos los responsables de la producción de nuevos bloques, la validación de los bloques para Chain, garantizando la finalidad y en última instancia la seguridad de la red. Para mantener el funcionamiento de toda la red Polkadot, este proyecto ha creado un token de nombre DOT o DOT. El objetivo de este token es múltiple. En primer lugar, el mismo sirve para la gobernanza descentralizada del protocolo. Para ello, el token DOT permite a los validadores un poder de voto con el que pueden participar en las decisiones y evolución del proyecto. Además, el token DOT sirve para vincular e incentivar a los validadores a actuar con honestidad dentro de la red. Esto al tener un interés financiero en la autenticidad del proceso de verificación. Incluso las parachains o subcadenas de Polkadot pueden crearse, unirse o destruirse gracias a los tokens DOT, algo que sin duda ofrece una enorme flexibilidad y mantenibilidad de la red. Una vez que Polkadot alcance nivel, podremos hablar finalmente de una red Polkadot de funcionalidad completa, un nivel de funcionalidad que luego iría evolucionando de acuerdo a las necesidades de sus usuarios. En este punto, no queda duda de que Polkadot se perfila como uno de los grandes proyectos blockchains de la comunidad. Además, la aceptación y perspectiva de futuro del proyecto son gigantescas para su token DOT. Actualmente, la comunidad que hace vida alrededor de Polkadot ha crecido exponencialmente, lo que ha permitido la creación de grandes infraestructuras que seguirán creciendo durante 2021, en especial con el lanzamiento de su Relay Chain. No queda duda en este punto que Polkadot es uno de los grandes proyectos de blockchain. De hecho, es considerado el Ethereum Killer. Todo lo que hablamos anteriormente deja muy claro que Polkadot tendrá un gran crecimiento como proyecto este 2021. Uno que sin duda habrá nuevas oportunidades para esta tecnología. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita de notificaciones para que recibas información de nuestros próximos videos. En Inversionista Inteligente hacemos videos educativos y no promovemos a la compra de criptomonedas o acciones. Damos nuestra opinión para que las personas que quieran comprar criptomonedas o acciones tengan un punto de vista y conozcan más acerca de estas. Recuerda que antes de comprar, debes tener un portafolio con toda la información de las criptomonedas o acciones que quieras tener en tu portafolio.